Ciao e benvenuti su Purple Avocado. El día de hoy vamos a preparar una de mis recetas favoritas. Vamos a necesitar muchas hojas de albahaca para preparar pesto genovés. Iniciamos. Para el pesto necesitamos albahaca, queso parmesano, queso pecorino, piñones, aceite de oliva, ajo y sal. Para la receta y lista completa de ingredientes pueden revisar mi blog. El link está en el cuadro de descripción abajo. Empezamos poniendo una olla con agua y sal a hervir. Para la salsa vamos a necesitar 20 gramos de pecorino romano rallado, 40 gramos de queso parmesano rallado, 35 gramos de hojas de albahaca. Si no tienen una planta de albahaca en su casa, lo pueden encontrar sin problema en cualquier tienda de autoservicio. En una licuadora agregamos la mitad de las hojas de albahaca, 9 gramos de piñones, el queso parmesano y el romano. Un diente de ajo pelado y 55 gramos de aceite de oliva. Mezcla a intervalos para evitar que la albahaca se caliente y pierda su color. Cuando la mayoría de los ingredientes ya estén triturados, agrégale las hojas de albahaca que sobraron y sigue mezclando. Te puedes parar a la mitad para limpiar las paredes de la licuadora. Dale una última mezcla y la salsa de pesto está lista. Cuando el agua empiece a hervir, agrégale 200 gramos de pasta de tu elección. Yo, por ejemplo, elegí spaghetti. Y deja cocinar hasta que la pasta esté al dente, más o menos 8 minutos. Mientras tanto, en un plato para servir, ponle la mitad del pesto. Cuando la pasta está lista, escúrrela y guarda una parte del agua de cocción. Pon la pasta en un plato y cúbrela con lo que sobró del pesto. Mezcla bien y si crees que el condimento es un poco seco, no te preocupes. Le puedes añadir más aceite de oliva o si quieres una receta más ligera, le puedes añadir unas cucharadas del agua de cocción que previamente guardaste. Mezcla otro poco y la pasta está lista. Esta pasta es muy sencilla de preparar y es muy rica caliente o fría. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal con más contenido como este. Si preparan la receta y les gusta, también me pueden dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!